Vamos a ver qué danzas nos traen estos países tan bellos y tan llenos de vegetación y culturas con conocimientos especiales y ancestrales. Vayamos para allá. ¡Vamos! Cuenta la leyenda que Madre Tierra engendró una generación de soñadores que desde pequeños vendrían marcados por la creatividad. Una clara mirada era suficiente para reconocerse entre ellos, amantes de la poesía y la belleza, eternos buscadores de la libertad. Un día encontraron un espacio donde hacer que sus sueños brotaran. Habitaron una antigua fábrica de tabacos, fría y húmeda, y la llenaron de vida y color. Allí se reunían cada día hombres y mujeres que se llamaban compañeros y que desde el apoyo mutuo se enseñaban a bailar, a cultivar, a reciclar, a construir hermosos mundos. Se ayudaban en el arte de la creación y en la defensa de la cultura y la libertad. Como laboriosas hormigas, estos especímenes no dejaban de cooperar para hacer de aquella antigua fábrica un lugar en el que hacer de sus sueños una realidad. Eran felices en su mundo de arte y ciencia. De todas partes venían a impregnarse de su aliento. Gentes de todas las razas, ricos, pobres, intelectuales y aprendices, se encontraban en aquel lugar y salían con ideas nuevas que hablaban de tiempos de cambio. Tiempos en los que la autogestión crearía nuevas sociedades